Diariamente. La salud mental es una mala palabra para la sociedad. No lo abordamos y no entendemos que es tan importante como la salud física. Es más, si no hay salud mental, termina afectando también la salud física. ¿Cómo fueron los días de Chano, los previos? Hay un vecino de la zona que trabaja incluso allí, que lo vio en la madrugada, y ahora me va a especificar Mariano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por esta comunicación telefónica. ¿Cuándo fue que lo viste deambulando sobre casi la ruta 6? ¿A cuánto de donde vos trabajás y a cuántos metros de donde del barrio cerrado de donde él vive? Hola, buenas tardes. ¿Y en qué situación lo viste? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y yo, llegando al trabajo 5 y 20 de la mañana, 5 y 30, había una persona corriendo por la ruta. Iba y venía, levantaba las manos. Y se me tiró encima del vehículo, se me abalanzó. Bueno, yo entré a mi trabajo y le dije al de seguridad, mirá que anda un muchacho corriendo, levantando las manos, con un casco puesto. Y bueno, me dicen, este muchacho dice que es ser Chano, tipo 6 de la mañana, porque seguía parando los camiones de noche y lo podían atropellar. Estamos hablando de la ruta 6, ¿a qué altura? Ruta 6 y casi ruta 8. Estás claro, entre los Cardales y la ruta 8, que es donde se toma la Panamericana. Sí. Exactamente, sí. Y bueno. ¿Y había luz en ese momento? No había luz, no, todo fue de noche. Claro. Y se acercó al trabajo, se sacó el casco y me dijo, necesito que me ayudes, no me dejes. Y porque vos volviste, del lugar de tu trabajo, perdón. Sí, en mi trabajo. Yo entré a mi trabajo y él siguió corriendo afuera, y el muchacho de seguridad de la empresa. Le dije, mirá que este muchacho anda corriendo, fíjate qué le pasó, si le robaron. ¿Qué impresión tuviste en ese momento, cuando vos lo viste por primera vez sin saber que era Chano? ¿Iba con calzado? No. ¿Iba bien abrigado? Iba con una campera, un pantalón sin nada, todo embarrado, con el casco puesto, la cara. Y corría, iba y venía para la ruta. Iba y venía, corría y levantaba las manos. Yo, este muchacho, porque no sé qué le pasaba. Y bueno, me asusté, no sé qué le pasó. Y cuando se saca el casco, que vuelvo yo, que entro a la fábrica y vuelvo con el muchacho de seguridad, se saca el casco, dice, yo soy Chano, me dice. Y le digo, pero mira cómo está, ¿puedes estar así? Le digo yo. Yo le hablé como un amigo, porque lo estaba mal. Y él me decía, por favor, no me dejes, ayúdame. No, salí a comprar cigarrillo y no sé dónde dejé la moto, me dijo. Y bueno, ahí lo ayudamos, Angustiado, sí, pero logró, pero te estaba pidiendo ayuda, no estaba paralizado. No estaba. Y tampoco estaba ayuda. Agresivo. No, para nada, no, a mí me partió. Se afrutaba la mano y me decía, ayúdame, porque no sé, todo, y digo, yo sé que vive acá atrás de la empresa, vive, sabemos todos, más o menos uno conoce. Y bueno, queda tranquilo que te llevamos hasta tu casa, pero no sé dónde está la moto. Salimos a buscar la moto, lo subimos al auto, 2 horas buscando la moto, no encontramos la moto. Decía, dobla acá, dobla allá, me parece que es acá, y la moto aparecía con mi sobrino del trabajo. Y le digo, mira, te vamos a llevar a tu casa porque nosotros tenemos que seguir trabajando. Sí. Y él sí, me dijo, yo vivo sobre la ruta. En algunas cosas estaba bien y en otras cosas... Eso te quería preguntar. Claro. Me pedía mucho perdón, disculpa. Esa confusión de no saber dónde estaba la moto, ¿también era confusión de no saber dónde vivía o te dijo bien y te precisó bien dónde vivía y vos lo acompañaste? Él me dijo dónde vivía. Él me dijo, yo vivo, me dijo el nombre del barrio, me dijo, seguí derecho que mi casa está ahí. Y la dejé toda abierta mi casa, me dijo. Y no, para llegar a la casa me dijo bien. Yo le dije, quedate tranquilo, tomate un café, pegate un baño y acostate, después te va a aparecer la moto. Y él me dejó la llave de la moto. Me dijo, quédate la llave porque yo tengo otra. Yo no quería la llave. Sí. Dijo, no, porque si la encontrás a la vuelta, ayuda, me la traes. Claro. Mariano, estamos viendo una foto que te sacaste vos. ¿En qué momento fue esta foto? ¿Cuando vos ya te estabas yendo? ¿Ya lo dejaste en la casa? Claro, lo dejé en la casa y le dije, Chano, portate bien, pegate un baño, tomate un café, anda a acostarte. Digo, vení, sacate una foto y quédate tranquilo que la moto va a aparecer, no te hagas problema. Y yo, porque me dio mucha tristeza, aparte siempre lo bien, viste, muy tímido,
angustiado y bueno, yo lo que... ¿Cuándo fue, Mariano, esto? Hace dos lunes, aparte un día de lluvia, pero mucha neblina, no se veía nada, no sé cómo... Y él me dijo que estaba solo en la... Él y el casero estaban en la casa. ¿El casero estaba? Cuando llegando a la casa le digo, ¿hay alguien para que te atienda? ¿Estás con alguien? No, estoy yo con mi casero. Me dice, ¿lo conoces a mi casero? Me dice, desorientado, porque la verdad que no lo conozco. Le digo, no sé quién es tu casero, le digo yo, pero pegate un baño y acostate, le digo, ya está, ya de día, le digo, no te hagas problema, le digo yo, va a salir todo bien, no sabía qué decirle porque estaba muy angustiado. Y se fue adentro, me dijo, no, te voy a hacer caso, me voy a acostar, me dijo, me voy a bañar, me voy a acostar. Me quedé con eso. Mariano, bueno, muchísimas gracias. Me pedía, por favor, que lo ayude, eso. Sí, pero el pedido de ayuda era... lo que él expresaba que era que había perdido la moto, puntualmente. No abordó ningún otro tema, o sí algo más. No, estaba triste porque no sabía dónde estaba y no sabía dónde dejó la moto. Y yo le dije, mira, vos acá atrás del... por acá atrás sobre la ruta, digo yo, pero te alcanzamos, no te das problema, quedá tranquilo que te vamos a ayudar, porque él tenía miedo que lo dejemos, sí, pero porque corría como entre miedo de... Él corría, te quiero preguntar, corría. Porque la ruta 6 es dos manos para un lado, hay como un hay un intermedio entre los dos carriles. Claro. ¿Por dónde corría él? ¿Por la banquina o por el medio de esas dos manos? Por la banquina. No, por la banquina. Por la banquina que da hacia la ruta 8. Corriendo y levantando los brazos a los camiones, claro, que la ruta no tiene visibilidad. No es la luz de un vehículo. Y él levantaba las manos y yo digo, lo va a pisar un camión. Sí. Y él no tenía noción del riesgo que estaba viviendo ahí al estar a la vera de la ruta, ¿no? Con el tránsito que hay de camiones a esa hora. Sí. Y la velocidad, yo pensé que por eso yo salí, porque lo iban a pisar, algo le iba a pasar. Mariano, te agradecemos muchísimo, lamentamos que haya terminado así, pero ya da muestras de que estaba en un estado de confusión y de vulnerabilidad, que no se daba cuenta ni siquiera del riesgo, ¿no? que él afrontaba en estas situaciones. Sí. Ojalá que se recupere, seguro. Está bien, porque se ve que era un chico bueno, no cero maldad y nunca me habló de mala manera, siempre educado, muy educado, pero muy educado. Mariano, te agradecemos muchísimo, incluso por tu solidaridad, porque no todos se paran en la ruta a ver qué necesita una persona. Así y hay que ayudar, en el momento que hay que ayudar hay que tratar de ayudar. Te agradecemos muchísimo.